No se guardó absolutamente nada y decidió compartirlo delante de cada uno de sus seguidores. Y es que sin lugar a dudas, Estefanía Pasquini atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, debido al nacimiento de Emilio, el pequeño que tiene en común con su esposo, el reconocido médico Alberto Cornillot. Esta vez, aprovechó el Mundo 2.0 para hablar de un tema que desvela a millones de personas. Buen día. Y lunes para plantear si se arranca la dieta, comenzó asegurando e inmediatamente fue por más. Cerrar comillas si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para 10 años, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona. Hacer dieta está más asociado a seguir una receta de alimentos y comidas. Sin embargo, cambiar hábitos alimenticios conlleva a algo más profundo, más relacionado con la educación nutricional, aseveró. Haciendo hincapié en la importancia de hacer esto correctamente, Estefanía Pasquini siguió hablando al respecto. En la dieta, se consumen los alimentos y platos que se permiten, y los sigo, aunque no comprenda el porqué. El cambio de hábitos consigue objetivos a largo plazo y posiblemente sea un proceso más lento. Hacer dieta consigue resultados más a corto plazo, de manera más rápida, lo que hace que goce de muchos adeptos, afirmó. Eso sí, no se puede seguir un tipo de dieta toda la vida, se hace aburrido y tedioso y al final se acaba por abandonar, por tanto, vuelta a empezar. Con lo que esto implica, desilusión, frustración, enojo, disminuye la capacidad de creer en uno mismo, en que va a poder, entre otros. Aprender a comprar, a cocinar, comer despacio, identificar cuando es y no hambre, entre otros aprendizajes, lanzó. Son hábitos que se incorporan despacio y con calma, pero que una vez asentados, suponen un cambio cualitativo muy grande que va a perdurar en el tiempo. Como casi todo en la vida, la mejor opción es la que cuesta más trabajo y esfuerzo. Hacer una dieta nos puede servir en un momento puntual, pero tenemos que aprender a mejorar y cambiar hábitos, algo que vamos a interiorizar en nuestro día a día, y a largo plazo potenciará nuestra salud, autoestima, y no generará el malestar emocional y físico de una dieta. ¿Te animas al cambio de hábitos?, sentenció Estefanía.